Avui hem presentat la plataforma Inspiradores, així en València. Ja l'havíem presentat en Alacant, en Castelló. És un projecte que fem de manera col·laborativa la Conselleria d'Innovació i Redit i que naix amb l'objectiu de visibilitzar, de donar un espai a totes aquestes dones, milers de dones, que estan desenvolupant projectes professionals des de la innovació en qualsevol àmbit, tecnològic, no tecnològic, en qualsevol sector. Es fundamental la apuesta de las empresas por la innovación, pero también por el talento femenino, porque no apostar por el talento femenino es desperdiciar la mitad del talento o más de esta sociedad. Por eso es muy importante disponer de plataformas y herramientas como la que está lanzando Redit para poner en red ese talento femenino, visibilizar referentes, potenciar esos referentes y que otras mujeres nos podamos inspirar en ellas. Bueno, mi proyecto de truficultura técnica comprende un laboratorio especializado en trufa negra y lo que desarrollamos en este laboratorio es garantizar al truficultor que esa planta carece de contaminantes, que lleva trufa negra y que tiene ausencia totalmente de otro tipo de trufa que no tiene salida comercial. Bueno, yo tengo claro que yo soy innovadora en algunas cosas o intento serlo porque yo me muevo en el ámbito del arte, de la cultura y la divulgación cultural. Si no eres innovadora en ese campo, bueno, pues resulta un rollo a la persona a la que se lo estás dirigiendo. Con lo cual, creo que vengo de experiencias un poco negativas en cuanto a docencia y pedagogía, con lo cual he intentado cambiar esa percepción de que aprender es aburrido, se hace siempre lo mismo y que hay que innovar también en ese campo. En ciencia innovamos a través de crear nuevos conceptos o mejorar nuevos conceptos que ya estaban existían y aparte lo que yo creo que debería reivindicar es la parte de la aplicación de esa ciencia, ¿no? Que tenga un impacto, que tenga una aplicación y que cambie esa sociedad para mejorarla. Bueno, nosotros somos un negocio tradicional, somos una pastelería. Lo que nos hace innovadores es que somos una pastelería online. No tenemos tienda física y nuestro producto lo enviamos a toda España con un diseño de packaging estratégico en el que hace que el producto pueda llegar en perfectas condiciones a cualquier punta del país. La Conselleria d'Innovació i Universitats té, entre altres funcions, la de fomentar la cultura de la innovació. I d'ahir que hem fet aquest conveni amb Redit, la xarxa d'instituts tecnològics, per a visibilitzar el paper de la dona en temes d'innovació i matèria STEM. I hem creat la plataforma Inspiradores, no? Precisament per a mostrar que qualsevol dona pot contribuir un poc a millorar la qualitat de vida de la societat mitjançant la innovació. Bueno, hoy aquí he aprovechado para contar la convocatoria Neotech 2022 que tenemos en Cedeti. Es una convocatoria en la que financiamos a través de una ayuda en forma de subvención los planes de negocio de una empresa basada en tecnología. Aquellas empresas que hacen I+D hoy van a seguir haciéndolo a lo largo del periodo de su existencia y de su vida y que las va a diferenciar de otras empresas. Vamos a financiar el plan de negocio de la empresa, todas sus actividades para el 2022 y 2023 a través de una ayuda en forma de subvención. Des de la Generalitat Valenciana treballem de manera transversal les polítiques d'igualtat, les polítiques feministes, el govern del Botànic és un govern feminista i és la nostra responsabilitat impulsar espais on aquesta igualtat siga real i que vagin adreçats a minvar aquesta escletxa de gènere que existís en la societat.